Ahí está, ahora sí. Anda todo, ¿no? Estamos con Adrián Bruckmann, hace un ratito lo mencionábamos en la apertura del programa. Él es cirujano plástico y la verdad que es un tema que se viene hablando a lo largo de estos meses y mucho más ahora que se viene el verano. Las famosas, sobre todo, que es lo que más trasciende en los medios de comunicación, son las que empiezan con los retoques. Hace unos meses hablamos, hace un par de semanas, perdón, de José María Listorti, que se estaba haciendo unos retoques ya para el verano, para la nueva temporada de teatro, para televisión, y la verdad que es un tema que está creando furor. También el tema, obviamente, de lo que son las operaciones truchas y las operaciones originales, digamos, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo en cuanto a los materiales y al profesionalismo de quien lo hace? Estamos con Adrián Bruckmann, ya no lo presento más. Él es cirujano plástico, la verdad que tiene una trayectoria impecable. Acá estoy viendo la página web, es increíble, aparte de la presencia, muy buen mozo. Ya te lo ganaste. No soy gay, nace una estrella. No, es un grande, aparte está todo como era. El aplauso para recibir al doctor Adrián Bruckmann, vamos. Muy bien. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien. Tenés un admirador, tenés un me gusta más ahí, ¿eh? ¿Vos te dedicás a todo, no? ¿O te dedicás más a una parte, digamos, de cirugía? ¿Más a lolas, más a prótesis o a todo? Mirá, generalmente, digamos, cada especialidad tienes su especialidad, es decir, yo creo que cada uno no puede hacer todo, cada médico, cada cirujano plástico no puede hacer todo, claro. Obviamente sí. Lo sabes hacer, digamos. Sabes hacerlo, claro. Pero lo ideal es especializarte en algo. En algo más puntual. ¿Y tu especialidad cuál es? Lo que más hago es mamas, tipo. Esto de las mamas es no solamente en las famosas trasciende, que siempre a una se le explota una mama. Bueno, cuando son famosas lo sabe todo el mundo. Sí. Pero hay chicas que conocemos que no son famosas y vos le preguntás, ¿y pero cómo te explotó? ¿Cómo te operaste? Y no, me operé hace 2 años en un hospital, una cueva. ¿Y cuánto pagaste de operación? Y 6.000 pesos. Y bueno, ¿no? Exacto. Esto de que explota, que no explota, es un tema más mediático que otra cosa. ¿Es mediático eso? Sí, no. Digamos, la prótesis no explota sola. No explota. No, una prótesis de buena calidad no te explota. ¿Más cerca de este? Ahí está. No, agárralo si quieres para estar más cómodo. Ahora. Bien. Una prótesis de buena calidad no tiene por qué estallar, por qué romperse. Hay alguna partida que puede venir mala, pero no tiene por qué estar rompiéndose de manera espontánea. Ahora, esto del avión, de que viste estallan los aviones, eso es mentira. Una mentira total. Es todo muy, muy, ¿no? Muy. No existe. Imagínate la cantidad de pacientes que tienen prótesis puestas. Si estarían estallando las prótesis arriba de los aviones, tendríamos un problema. Claro. Así que no. Eso... ¿Y qué es cuando dicen me explotó la lola? En realidad, ¿qué es lo que qué síntoma siente cuando tiene algún problemita en la mama, digamos? Hay prótesis de muy baja calidad por alguna circunstancia, alguno que otro, no sé, la estará colocando, no sé por qué, o no sé cómo es la cuestión. Entendé que del implante mamario, de la cirugía de mastoplastía de aumento, lo más costoso, lo que más incide en el costo de la cirugía es el implante. Claro. Por lo tanto, si vos bajás el costo por ahí, en realidad, si no se lo bajás al paciente, claro. Así que... O sea que es imposible que una operación de lolas cueste 6.000 pesos, digamos, no hay... No, porque el implante, no cubrís el implante. Claro, el implante, no hay forma, digamos. No, si no pagás la prótesis. En este caso, son prótesis usadas que le colocan a las chicas, a veces en estas cuevas, hospitales. Lamentablemente, en casos que tuvimos, cuando extrae la prótesis o pedí los estudios previos para ver si realmente y corroborar si está rota, hay algunos signos que indican que la prótesis ya fue usada. Es decir, más allá de ver, si vos ves de un lado que está rota y del otro lado contralateral ves que esa prótesis no está rota, pero fue reesterilizada. ¿Qué quiere decir eso? Que es una prótesis que fue usada, esterilizada y vuelta a colocar. O sea, es como que la sacaron, la limpiaron y la pusieron, básicamente. Sí, no la limpiaron, la esterilizaron. Claro, sí, por eso. Pero... no contraiga infecciones, digamos, es eso. Ajá, totalmente. Sí. Pero después se manifiesta, cuando la prótesis usada, me imagino que se manifiesta algo, algún síntoma, algo en el cuerpo. No, nada. No manifiesta. Si no se rompe una de las dos, no te enterás nunca. Pero al romper, ¿qué significa? Cuando se rompe, que es como que... O sea... cuando la prótesis se reesteriliza, pierde un montón de cualidades que vienen de fábrica. Por lo tanto, es pasible de romperse, ¿sí? Con una mamografía, con un estudio, la mamografía es bastante agresiva, sí, estudio. Sí.
bueno, se debe hacer obviamente. Así que... ¿Qué es lo primero que una persona tiene que tener en cuenta para no caer en las cuevas? ¿Cómo sabe cuando uno es profesional realmente y no te va a poner unos implantes truchos, digamos? ¿Qué es lo primero que tiene uno que no sabe? Lo primero es elegir al cirujano adecuado. Buscar... en internet tenés todo. Referencias. Sí, y a la vez buscar en las sociedades que avalan... que nos avalan. Que avalan tu trayectoria o que realmente sos un cirujano plástico acreditado, que tenés título acreditado por el Ministerio de Salud. Al igual en clínicas privadas, digamos, o entidades. Primero el tema específico del cirujano en sí, sí. De buscarlo de vuelta y ver si digamos, en estas sociedades estás y figurás, en la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, en la Asociación de Cirugía Plástica de Argentina, hay distintas entidades que te van a avalar a vos como profesional, que para ser miembro de esa sociedad tenés que haber pasado un montón de cuestiones y exámenes y no sos ningún improvisado en cuanto a lo que tenga que ver con la cirugía plástica. Podés ser un excelente médico, pero bueno... como cirujano plástico, lo ideal es buscar primeramente en las entidades estas que avalan a la especialidad. Y a partir de ahí, bueno, el especialista, si está avalado por esta sociedad, va a saber que tiene que operar en una clínica reconocida, controlada, también avalada por el Ministerio de Salud. Muchas cosas que realmente se cumplen. La gente tiene dudas, o sea, con respecto, por ejemplo, no solamente la prótesis de Lola, sino la prótesis de cola. ¿El metabilato se usa porque, digamos, no es mejor una prótesis que poner metabilato? O sea, que la gente... ¿O se usa poner metabilato? ¿Las chicas piden poner metabilato? El metacrilato, para que produzca algún efecto, tiene que ponerse en cantidad. Y la verdad que el metacrilato en cantidad no va. No es va. Decir, el metacrilato se puede usar para un retoque en cara, para una cuestión mínima, una mínima depresión, pero no para aumentar un glúteo. ¿El metacrilato qué es, en realidad? ¿Qué es una sustancia...? Sí, es un derivado también de... Sí. Los dentistas también lo usan, ¿no? El metacrilato, los dentistas, para hacer así sus prótesis. Sí, digamos. Sí, porque endurece, sí, es un producto. Que endurece, digamos. Sí. O sea, está prohibido, o sea, hay una medida que se puede colocar, digamos, en una cola, por ejemplo... No, tiene que ser mínima, tiene que ser una mínima depresión que vos querés, pero no, realmente en esa cantidad no se puede. Y cuando uno ve colas en televisión, y aparte lo dicen a veces abiertamente y lo promocionan, digamos, me puse metacrilato, digamos. O sea, y ese que operó, digamos, ¿tiene como una multa por haber hecho eso, digamos? Nosotros tenemos un problema con eso. En realidad no es un problema, hay un vacío legal en esa situación porque yo, como te dije, en mi caso estoy avalado por una sociedad, la Sociedad de Cirugía Plástica, si tenés una trayectoria... Un aval. Sí, pero si no estás en ningún lado, no hay quien te regule. O sea, si no sos especialista, no sos cirujano plástico, tampoco el Ministerio de Salud puede actuar demasiado, porque ¿qué te va a sacar? La especialidad, ¿viste? Claro. El problema lo tenés delante de un juez cuando te pregunte, bueno, ¿sos cirujano plástico? Y decís que no hay. Sí, el problema por ahí es cuando pasa algo grave, como una muerte o algo que ha pasado. A veces chicas modelos que se han operado, después se chequeó que tenían metacrilato por toda la sangre, ¿no? Pero ¿eso va a la sangre directamente, el metacrilato, o a veces no? No es así. No. No es tan así. No, el metacrilato se expresa en el lugar y queda mal y bueno, trae problemas que sí, que en algunos casos altera orgánicamente al paciente. Pero... ¿Vos preferís poner como si fuera una prótesis, en lugar de decir a la chica, no, mira, metacrilato no te conviene, va una prótesis? O sea, eso es lo que se le dice a una persona que quiere operarse la cola. La paciente viene para la consulta acerca de cómo manejar el glúteo. Y yo... Si está en condiciones y si es la indicación, lo ideal es colocar una prótesis. Pero si te piden un poco de metacrilato, ¿se puede aplicar un poco de metacrilato? Metacrilato de vuelta, lo vas a aplicar mínimamente en una mínima depresión. Hasta ahí llego yo. Hasta ahí llego. No sé qué hace otro. Pero claro, la realidad es que no. Es más, yo no tampoco elijo el metacrilato. Hay un montón de sustancias que se... Hay otras sustancias que son mejores. Inclusive, a la paciente, lo ideal es el relleno de grasa autóloga. ¿Qué significa eso? Lipoaspirás una pequeña zona mínima que haya que lipoaspirar y preparás esa grasa, la acondicionás. Se utiliza la misma grasa de la persona en el glúteo, exacto, por ejemplo. Eso es lo ideal.
Claro, y queda una cola normal. Sí, sí, claro, sí, sí. Eso es lo que haces, digamos. Eso es lo que más hago, y la colocación de prótesis es muy habitual. Sí. Bueno, con el cirujano Brugman, que nos está sacando varias dudas y varias cosas que la gente también tiene dudas. Y yo me fui al corte preguntándole al cirujano Brugman, Lotoki, ¿es cirujano plástico? O sea, según su opinión, ¿no? La pregunta puntual la respondió a él siempre. Es decir, él responde que es cirujano cosmético. O sea, no es cirujano plástico. Por eso te digo, eso es lo que él responde siempre. Responde. Yo no sé, yo no fui a buscar en el Ministerio de Salud si tiene el título o no título. Es cirujano estético. Cirujano estético. Dice cirujano cosmético. Cosmético. Textual, Lotoki dice que es médico cirujano especialista en cirugía estética, cosmética y formen en bioplastía. Bueno, por eso ahí. Claro, claro. O sea, no lo es. Digamos, la verdad que no quiero opinar de otro. No me compete eso. Un cirujano, ya médico y no ser cirujano. ¿Tiene facultades y derechos para operar a un paciente? Después, bueno, se abstiene a sus consecuencias, ¿no? Si opera mal, opera bien, ¿no? Vos te recibís y al otro día puedes estar operando. ¿Aquí en Argentina es así? Sí, es así. ¿En otros países? No. No, está mucho más regulado. ¿Cómo es en otros países, por ejemplo, esto? Vos tenés que tener especialidad para por ejemplo, hacer lo que estás haciendo. Cirujano plástico. Sí. Cada uno su especialidad. A ver, cualquiera puede hacer cualquier cosa, incluso en cualquier país. Ahora, en otros países está un poco más regulado en cuanto a lo que vos sos cirujano plástico, tu actividad va a ser la cirugía plástica. Claro. Podés hacer una hernia, podés hacer otra cosa. Claro, claro. Pero vas a limitarte a eso. Claro. Y en la justicia, por ejemplo, en un caso de mala praxis, un cirujano, hablando de cualquier. Uh-huh. Una persona que no es cirujano plástico y realiza una operación y la realiza mal, hace en este caso una mala praxis, va a la justicia y ¿qué dice? O sea, ¿por ser médico se salva, digamos, o puede tener una pena, digamos, importante por haber efectuado una mala praxis? Si se comprueba, si se comprueba fue una mala praxis, fue una mala praxis. Y el juez va a tener que dictaminar la pena a partir de qué tipo de mala praxis o cómo se manejó. Es decir, nosotros estamos presuponiendo de que hay una mala praxis. Hay que primero probar que hubo una mala praxis. Si hubo una mala praxis, obviamente al juez o a la justicia le va a ser importante o le va a importar si sos o no cirujano plástico. ¿Qué trayectoria tenés y todo esto? Si te recibiste ayer e hiciste un implante mamario y vas a estar en algún problema. Claro. Es decir, pero bueno, primero hay que probar si actuaste mal. Si obviamente hizo mala praxis. Claro. Exacto. Claro. A partir de ahí, bueno, se ve, pero obviamente influye toda tu trayectoria y a la vez tu especialidad. Claro, claro. O sea que. Si no pasa nada, digamos, si no hay mala praxis, ese cirujano... Yo soy cirujano plástico, claro. Y mañana tengo que sacar un tumor cerebral y me equivoco, y bueno, voy a padecerla más que un neurocirujano. Si no pasa nada, todo bien. Zafé, pero claro. En realidad no es... No es zafar, claro. No. Claro. Es hacer las cosas bien y hacer las cosas que vos sabés hacer. Y porque estás jugando con la vida de una persona. Exacto. También, claro, ¿no? Así que... O sea, como... No hablo de Lotoki, hablo de muchos cirujanos. Lotoki porque es famoso y mediático. Debe haber un montón de cirujanos que... Totalmente. Capaz que son... Como se hacen nombrar, como dijimos recién, cirujanos, claro. De estética o de esto. O sea... Oye, también con varias palabras así específicas, es como que Vamos a preguntarle algunas cosas al doctor, por ejemplo, de algunas famosas, dame algunos ejemplos de famosas que han sido operadas. Bueno, que se relaciona mucho con Lotoki, porque él fue el encargado que le hizo un tratamiento en los glúteos a Silvina Luna y que según dio a entender la vedette, le habría generado daños a la salud que le provocaron insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? También está el caso de Vicky Cipolita, que esto está bueno hablarlo porque también generó críticas que le haya realizado una liposucción a Vicky Cipolita, que es una mujer que pesaba 58 kilos y le hizo una liposucción. O sea, ¿hasta dónde llega? Porque un médico tiene que tener ética y moral en decir, no te hace falta la operación. No vamos a hablar de Lotoki, simplemente vamos a hablar por este caso. Por ejemplo. El otro día, si está bien, lo que se hizo la paciente esta Cipolita, ¿no? Que sacó, claro. Que se hizo una... ¿Cómo se llama lo que hizo? Una liposucción sabiendo que no la necesitaba porque está bien, pesaba. ¿Está mal eso? Vamos primero a lo de Silvina. De Silvina. A ver, primero habría que ver qué es lo que tiene
habría que estudiar qué es lo que tiene, si realmente tiene metacrilato o no. El metacrilato generalmente no migra, así que no sé cómo fue a parar los riñones. Por eso que habría que ver si es metacrilato u otra cosa. Se desarrolla en el lugar el problema, entonces. Y más, salvo que pongas gran cantidad, eso hay que verlo. Hay que verlo. Hay que ver con qué fue acompañado, si... Claro. Hay que ver, hay que analizar esto, obviamente, cuando si está en manos de la justicia, cualquier perito. ¿Por qué? O el juez va a pedir ahí que se extraiga una muestra. Una muestra. Hablamos también en el corte con el doctor, porque también hay mucho, no hablamos tampoco de que si bien alguno lo hizo, pero hay mucho también de mediático esto, ¿no? Es mucho más mediático, a veces se exageran un poco más las cosas, ¿no? Y más vale, a ver, todos los días en quirófano entra gente, se opera y las cosas salen bien y a veces no. Claro. Pero no estamos hablando de la cirugía plástica, es decir, vos entras con un cáncer de tal cuestión. Y bueno, las cosas, mi vieja misma se murió a los 65 años por un cáncer de páncreas y había mucha probabilidad que no salga del quirófano. Claro, No salió del quirófano. Los colegas mismos antes de la operación te lo dijeron. Entonces, claro. Pero bueno, a lo que voy es que la cirugía plástica está, en el tema mediático. Exacto. Está muy instalado. Claro. Entonces, cualquier cuestión que pasa, si sea... que el médico obró bien o mal, si pasa alguna cuestión, claro, ya viste, sale, claro, por todos los medios y estalla por todos lados. Pero decías entonces que en el caso, por ejemplo, de Silvia Luna, de cualquiera que le pase esto, es raro que el metacrilato, dijiste vos la palabra cuál fue, que fuera dos niños. Que se vaya, puede ser, pero es raro. En cantidad es raro. Pero capaz que, por eso yo te digo, quizás en vez de metacrilato, acompañó con otra cosa. Con otra cosa, claro. Pero yo no puedo opinar algo que hizo. No, por supuesto. Se habla mucho también de sustancias que diluyen el metacrilato para tener más cantidad, digamos, y que no se gaste tanto del material original, que por lo que me dijeron es muy caro. Tirarlo, digamos. Sí, por eso. Está bien. A eso voy. Esas cuestiones entonces, hay que analizarlo. Rebajado, digamos, estirado. Eso es lo que está prohibido. Eso es lo que está prohibido. Sí. O sea, no usan directamente el negocio, que lo están... De a poco me van llevando ustedes. No, somos una familia muy tranquila nosotros. En realidad queremos saber, o sea... Acá no hablamos de nadie, estamos dando un ejemplo y luego desarrollarlo como si fuera Bella Rosa, ¿no? Aparte, para realmente entender nosotros y los que nos están escuchando, el metacrilato es un material... carísimo, entonces. Sí, claro. Primeramente. Y obviamente que lo que uno primero se imagina es, bueno, la operación no sale tan cara, digamos, como para que yo no la pueda pagar. Entonces, vos pensás, esto lo deben diluir, primeramente. En síntesis, si vas a gastar tanta guita en metacrilato, ponete una prótesis glútea, el resultado va a ser mucho mejor y cualquier problema que hay, se saca la prótesis y otra cosa. Es decir, no... ¿Qué hay una operación de glúteos con prótesis? Una que vale hacerse los glúteos. Con prótesis, ponerse prótesis. ¿Cuál es el precio? El precio. Y el precio ronda entre los 35, 40 mil, más o menos. ¿Qué vale ponerse, sustancias o algo? O sea, por lo haces, pero digo, es más barato que ponerse prótesis. La gente, ¿por qué se pone metacrilato o estas cosas? Porque... Sí, pero tampoco es mucho más barato. Por eso, es casi igual, digamos. Sí. Por la cuestión de moda, digamos. Por la cantidad que hay que poner, en teoría, de metacrilato. Claro. Yo, obviamente, de vuelta, yo esto no lo hago. Claro. Claro. ¿Cualquier persona se puede operar o tiene que tener alguna condición de salud, se tiene que hacer unos chequeos previos? Siempre tenés que estudiar bien a la persona, siempre. Tanto la sangre... Puedo pensar que el paciente de cirugía plástica es un paciente sano, por lo tanto tiene que salir sano de quirófano y el posoperatorio tiene que ser un posoperatorio muy tranquilo, bien llevado, porque es una persona sana. Perfecto. Ese es el tema. Si no entró, obviamente nosotros tenemos dentro de nuestra especialidad quemados y todo lo que son tumores de piel y cirugías que son, bueno, claro, es otra cosa. Claro. Operas a pacientes añosos, pero a lo que tenga que ver en lo estético en sí, el paciente es sano y vos tenés que garantizarle que va a quedar mejor de lo que entró. Claro. Una de las preguntas típicas, seguramente que te hacen seguido, es: doctor, ¿me van a quedar marcas, cicatrices? O sea, ¿evolucionó mucho la tecnología de hace unos años atrás, digamos, con respecto a hoy? Siempre donde vos ponés un bisturí va a quedar una cicatriz, siempre. Ahora, la cicatriz puede quedar bien o mal, puede evolucionar bien o mal. Depende de la persona. Eso va a depender mucho de la persona. De la persona. Ahora, vos vas tratando, cuidando esa cicatriz como para que evolucione lo mejor posible y la colocas en lugares donde se esconden o quedan, que no se notan o parecen en el caso de una lipo, quedan como un lunar o una cosa muy pequeña, o en el caso de la mama, la colocas sobre la areola donde se mimetiza con la propia areola, con el pezón.
Claro. Esto lo tenés que ir manejando. Claro. ¿Hay una cierta edad para poder operarse por primera vez? Y yo no me he operado a una nena que todavía no está desarrollada. Porque hay nenas de 15 años, claro, que para los 15 piden las tetas, digamos, en vez de una fiesta de 15. Sí, exacto. No. No. Qué loco eso, ¿no? Qué loco que ya a partir de los 15 años se operen. Es una cosa que no lo puedes entender, digamos. No, no es recomendable, entonces. Yo no lo recomendaría. El cuerpo le falta desarrollar. Sí. Ahora, como siempre comento, es decir, acá la diferencia entre médico y médico es el criterio, nada más. Claro, el criterio. Decir, la ética y la moral. Casi todos sabemos lo mismo, ¿eh? Sí. No sé qué. No, claro. Claro, así que básicamente es eso, el elegir al paciente y aparte elegir la cirugía que le vas a hacer, claro, cuál es la adecuada para cada uno. La adecuada para cada paciente. Está bien, ahora lo voy a relacionar con esto, lo que le pasó a Victoria Tsipolitakis, que hay que tener ética y moral por parte del profesional y realmente decirle, che, bueno, ¿te conviene operarte o no? Por ejemplo, esta chica que mide 1,80, 1,90 y pesaba 57 kilos y se fue a hacer una liposucción. Y se la hicieron, se la terminaron haciendo. Uno, el profesional, realmente le tiene que decir si realmente lo necesita o no. Mira, yo creo que la ética y moral te acompaña todos los días de tu vida. La ética y moral. No es un tema que porque vos sos médico tenés que ser ético y moral. Yo creo que tenés que ser ético y moral en todas las actividades de tu vida. Totalmente. Y estar, y vos solo me puedes responder esta pregunta, ¿eh? No hace falta que un médico te la responda. Es decir, si vos sos una persona que sabe cómo hacer las cosas y cómo proceder y demás, hay, es decir, si vos vas a hacer extraer grasa, ¿de dónde vas a extraer grasa? ¿Qué alteraciones le vas a generar si vas a extraer grasa donde no hay? O, es un tema que tenés que comentárselo a la paciente y vos podés optar por decirle, mirá, no te voy a operar, porque yo a vos no te opero. Claro. Y punto. Porque no te hace falta. Yo creo que hay un límite en esta cuestión. Y un límite en donde, es decir, esto es así. Sí, el límite lo sabe cada uno, sabe hasta dónde llega su límite, ¿no? Sí, es hay pacientes que te vienen a decir, a mí me pasa una vez por semana que tengo que decirle a pacientes, no te opero, es decir, me vienen con una cirugía de nariz hace 48 horas, una chica del viernes. Y yo le dije, yo no te opero la nariz, no, pero quiero hacer la nariz así, pa. Bueno, olvídate. Pero si por una nariz perfecta. Ah, ok. No, pero quiero mejorarme tal cosa. Bueno, pero para mejorarte tal cosa te tengo que desarmar toda la nariz. La nariz es una unidad, claro, que puede alterar tal otra, que me parece que está perfecto. Entonces, tenés que evaluar esta cosa, explicarla bien y decirle después vas a morfarte 15 cirugías para tratar de retocar. Claro, otra parte de la nariz. Entonces, no. Es rinoplastia, es esto, ¿no? Sí. Okay. Y así te pasa frecuentemente. Ajá. Se pueden hacer operaciones así seguidas, que las chicas a veces quieren operarse tan rápido, o sea, por la cuestión de anestesia y todo eso. ¿No hay problema operarse, por ejemplo, no sé, en un mes, tres veces? ¿O hay que dejar pasar un tiempo? Hay que dejar pasar un tiempo prudencial. Vos pensás que la paciente es expuesta a una anestesia, en algunos casos anestesia general. Por lo tanto, que espera que se recupere. Y aparte, de vuelta, ahí está el tema de evaluar hasta dónde llegas vos, porque la paciente entra a quirófano, después le gustó el tema. Quiere, pide. Claro, esto no es ir a la peluquería, esto es... Estamos hablando de la vida. Exacto, esto no es que vos pediste un turno para cortarte el pelo o hacerte color. Esto es una cirugía, entras a quirófano, es otra cosa. ¿No? ¿Existe una adicción a las cirugías estéticas, como por ejemplo la adicción a los tatuajes? ¿Te haces uno y te quieres hacer más? Sí. Okay. Sí. Hay un límite, por ejemplo, con todo, ¿no? Pero, por ejemplo, con las lolas. Hay minas que se operan tres veces. Dicen, más grande. Hay una relación de hombro con textura física. Hay un punto en el cual la mama pasa a ser... se va de proporción y pasa a ser... Se desnaturaliza la cuestión. Ya pasa a ser antinatural. Claro. Vos podés colocar mucho volumen y acorde al cuerpo de la paciente, cómo está el músculo y un montón de cuestiones, de parámetros que tenés que tener en cuenta, que llega un momento en el cual decís, acá se me va, no, va a quedar antinatural, claro. No puede ser. Aunque la chica quiere, te lo digo, vos decís no, es como dijiste el criterio. Sí, claro. Una chica yo le coloqué hasta dos veces, quería una tercera, yo ahí frené. Y vos la ves dando vuelta por la vida, es una chica conocida. Sí. Que tiene más de 600 de volumen, es decir, yo hasta 400 y pico le puse... Ya, o sea que fue a otro lado, se operó una tercera. Ahí llegaba, es decir, la primera vez no toleraba tanto volumen,
no toleraba porque su físico era muy flaquita, uh-huh. había que estirar la piel, el músculo tenía que... Sí. Perdón, hay algo que no entiendo. 400 volumen, esto quiere decir que una mujer normal tiene 90, digamos. No. Eso no es. Estamos hablando del volumen... Es la copa, es del implante mamario. Ah, ok. Uh-huh. Que sería en un tamaño de copa... No, depende de lo que tenga previo, depende de muchas cosas. Depende de la contextura física que tenga la chica. Espalda. Si es flaquita, tiene claro. Una chica que tiene de por sí 85, le pones un volumen X y la puedes llevar a tanto. Es decir, la puedes llevar a 92, 90, es decir, esto, eso lo vas calculando esto más a lo previo. Me hace acordar mucho que pasó hace 2 años, creo, lo de Charlotte Caniggia, que tiene un cuerpo muy chiquitito y no es una mujer tan alta, y se puso 120 de copa, ¿no? Que le quedaron 120 de copa. De volumen. Sí. De volumen. Uh-huh. Y fue muy criticada. ¿Por qué? Porque queda antinatural y ya no es una mujer, parece una muñeca de. Pero aparte, muy joven también. ¿Cuánto de plástico, digamos. ¿Cuál? Tiene 24 años de edad. Ah, pues sí, tenía menos. Pero, digo, ¿para qué se operó tanto, digo? 120, claro. Sí. Es impresionante. Sí. Yo no opino. Contame lo de Virginia Gallardo y vamos a una cosa. Contame qué le pasó exactamente a Virginia Gallardo. Si lo tenés a mano. Virginia Gallardo, creo que, no sé si le explotó, no se iba a explotar, ¿no? Pero le pasó algo con su prótesis, no, su metabilato que tenía, y está sufriendo consecuencias debido a eso. Exactamente. Acá tengo primeramente lo de Floppy Tesouro, que Florencia Tesouro volvió al mundo del espectáculo hace unos meses después de un recambio de implantes. ¿Por qué? Porque recordemos que hace poco también le diagnosticaron una rotura en su prótesis mamaria y se tuvo que operar para cambiársela. Ajá. ¿Esto le cambian las dos juntas o le cambian una sola, digamos? No, se cambia realmente a la que está rota. Ajá. Si la otra está bien, se cambia el mismo volumen que tenía. Ajá. Lo que pasa que a veces, viste, es un hallazgo esto, ¿no? No siempre da síntomas una rotura de prótesis. Hay prótesis que están... Sí, hay prótesis colocadas hace 15 años que la paciente en un control ve que se rompieron, pero está bien contenida por su cápsula, la cápsula propia del organismo, y no hay ningún tipo de síntoma. Tampoco es tanto apuro como para cambiarla. Claro. Si vos ves a la paciente y se la cambió para ponerse más volumen, ahí ya va por otro lado. ¿Cuál es el mantenimiento que tienen que hacerse? O sea, tienen que hacer... No, es el control, es en el postoperatorio, obviamente la vas controlando vos, con todas las indicaciones que les vas dando a la paciente. El postoperatorio es tan importante como la cirugía en sí. Ahora, después sigue con su ginecólogo. Es decir, al sexto mes, ya a partir de ahí, cuando ya la viste durante 4, 5, 6 meses a la paciente, está todo bien, evolucionó perfecto, después seguirá los controles con su ginecólogo. Ahora vas a decir, digamos, una persona con metabilato que ha sufrido como Virginia Gallardo, que, o sea, lo dice y no lo dice, pues lo dijo por un lado, pues después no lo dice, el otro día estuvimos llamando, dijo, no, todo bien. O sea, pero en su momento dijo que está sufriendo graves consecuencias, ¿no? Me vas a decir, ¿cuáles son las consecuencias que puede sufrir? No Gallardo, estamos hablando de todas las personas. ¿Cuáles son las consecuencias? Y si después se puede sacar todo ese metabilato y colocar una prótesis, eso me lo vas a explicar después del corte. ¿Te parece? Igual, hablo un poquito de Virginia Gallardo, que recién la mencionaste. Ella, en las declaraciones que hizo, que se operó con lo toqui, dice, yo quería un retoquecito en la cola y terminé con 2 pelotas de básquet. ¿Por qué? Se habla un poco del Metacril acá, que dice, el doctor me dijo que me iba a poner Metacril, pero ¿qué pasó eso? Después, cuando se armó este revuelo mediático porque se le empezaron a hinchar el implante o esta sustancia que le puso, dijo, lo toqué y salió a hablar y dijo que en realidad no le había puesto Metacril, que era otro producto, pero Virginia Gallardo lo dijo al aire y dijo, pero vos me dijiste que era Metacril. Entonces surgieron esas contradicciones y al final después del corte, dale. Exactamente. Después del corte, dale, volvemos al aire y a full, y con muy interesante con el doctor Brugman, que realmente nos está sacando varias dudas a nosotros y a todos los oyentes. Estábamos hablando del caso de Virginia Gallardo, que sufrió consecuencias a raíz de una operación, que bueno, no importa, le hizo lo toque, pero no importa. Se operó los glúteos, se puso... Ella dijo, yo quería un retoquecito y terminé con 2 pelotas de básquet. Claro. Lo que básicamente pasó es que acá parece que sufrió una especie de engaño, porque dice, el método que utilizó conmigo es el Metacril, porque en ese momento yo hablé con este doctor que me operó y me dijo que me iba a poner Metacril. ¿Qué pasó cuando arrancó este revuelo mediático porque le quedaron los implantes o lo que le puso como 2 pelotas de básquet? Sacaron a este doctor al aire en un programa de televisión y dijo, no, yo no usé Metacril, usé una sustancia parecida. Ella estaba en el piso en ese momento y le dijo, pero si vos me dijiste que era Metacril. Entonces armó esto. Es lo que dice el doctor, que es el que sabe, que a veces
se confunden las cosas y hay que ver qué tiene, ¿no? ¿Qué le puso? Hay que hacer una biopsia. No se sabe eso. Por eso hay que... Sí, si esto va a plano legal y ya no está conforme, sí, hay que seguir a ver qué se le puso. La pregunta está más allá de... Pero te digo, siempre ponemos... Hay un cartelito que ponemos en quirófano a entrar a la... a quirófano, uh-huh, en la puerta, decir, si no sabes bien lo que vas a hacer, no entres. Ah, está el... Nosotros, viste, siempre tenés que tener un plan previo. Martillazo psicológico es antes de entrar. Sí, sí, pues no puedes estar improvisando ahí adentro a ver qué pasa, y no, esto no es... No, para nada. Esto es un acto quirúrgico, y si vas a colocar cualquier sustancia, saber hasta dónde le vas a colocar, cuánto le vas a colocar, y qué es lo que vas a colocar. Entonces eso va en cada uno. También hay pacientes que debe ser también que a veces son indecisas, ¿no? Y más a veces las mujeres, por ahí algunas mujeres que están ahí y empiezan, mejor esto, o sea, eso también debe también... La paciente va al médico confiando 100% en el médico. Ah, es el médico que tiene que llevarla, ¿no? Exacto, vos sos el que tiene que decirle, mira, lo que vamos a hacer es esto. Claro. Muchas veces hay pacientes que me vienen con un plan previo, que ya fueron a ver 40 médicos, y yo, perfecto, yo hago lo que hacen estos 38, lo que hacen estos dos no, que no está ni prohibido ni nada, es otro tipo de técnica, pero yo hago esta. Claro. Entonces, y bueno, vos le explicás cuál es la mejor desde tu punto de vista y cómo va a quedar. Desde tu criterio, digamos. Exacto, de vuelta con el tema de criterio. Así que bueno, y ahí está la cuestión. Cuando surgen estas cosas, sacando a la persona esta gallardo, sacando al médico, cuando sufren, digamos, un problema de que lo operaron con metacrilato o con lo que fuese, y hay consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener, por ejemplo, una nalga, digamos, una cola? O sea, no es explotar, ¿pero qué es? No, puede tener alteraciones cutáneas, dolor, dolor neurítico, es decir, puede tener un montón de consecuencias, inclusive estéticas. Graves. Depende, por eso. Más una modelo, digamos, que tiene que exponerse. Exacto, si vos de repente ponés cualquier sustancia media rara en un brazo, la consecuencia va a ser grave. Sí, pero de vuelta, vos dijiste, es una modelo que está exponiéndose todo el tiempo. Muestra permanentemente sus partes, digamos. ¿Entendés? Entonces, y una persona que le sucede esto, que tuvo una mala praxis o cómo llamarlo, ¿después puede volver a restablecer esa nalga, sacar todo lo que le dan, lo que tiene, digamos, las sustancias y demás, y ponerse una buena prótesis, digamos? Depende, y quedarle bien, digamos, y que le quede por eso. Bien. Depende, primero de nuevo, depende de qué le pusieron. Por ¿está? Eso. Vamos a suponer que es metacrilato rebajado, vamos a suponer eso. Y no sé, el rebajado, como viene a mano, y aparte, ¿qué expresó esto de lo rebajado en su piel? Hay alteraciones cutáneas, es decir, la piel cuando toma la sustancia es muy difícil sacarla después. Yo he visto fotos... Si vos ponés silicona, yo he visto siliconomas que son muy difíciles de extraer. Yo he visto fotos, y no voy a nombrar, por supuesto, tengo también ética, de la famosa, desesperadas por esto, y he visto fotos como que tiene toda la piel arrugada acá debajo, ¿cómo se dice? Debajo de la zona de la pierna. Y aparte alterás toda la circulación de la zona, el drenaje linfático de la zona, es decir... ¿Se arregla eso? Muchas veces no. Es complicado. Hay que decirle a la paciente que se puede arreglar un poco, pero no todo. No, pero aparte de pacientes que vienen con esta problemática y vos a veces le tenés que transmitir de que, digamos, una cosa es... un error lógico que vos podés ver, que es fortuito, que al médico le puede pasar, que a uno le puede pasar, y tratar de corregirlo sin ningún tipo de problema. Otra cosa es ver que pusieron un litro de silicona en un glúteo, entonces, arreglate con el que te la puso. Claro. La verdad que vas a estar metiéndote en un tema que no la metida de pata no lo cometiste vos y tenés que solucionarlo, y no sabes cómo va a quedar, si va a quedar bien, mal. A veces hay trabajos que mejor no agarrarlos. Depende cómo está, ¿no? Depende, ¿no? Porque por ahí se puede complicar, y por ahí capaz que pagás por ahí el pato, ¿no? Como cirujano, por otras cosas que ya le han colocado, ¿no? Es como Yo he visto fotos realmente de colegas así. Es decir, que han mostrado de famosas, y es terrible cómo se le forma así la parte de abajo, ¿no? ¿Cómo se llama? La entrepierna, o sea, la parte de... como que se le cae la piel a pibas jóvenes, de 25 años, 26. Por eso, ¿no? Desconozco eso, porque no sé qué le colocan, o no sé ni quiénes son, ni nada. Claro, la verdad que no, yo
¿viste? El ambiente que nos movemos, los que trabajamos de manera ética, claro, las cosas se ven bien. Los claro. Son, y si no es el resultado óptimo, lo puedes corregir o puedes mejorar siempre. Cuando hiciste las cosas bien, no hay ningún tipo de problema. Claro, claro. O sea, recomendaciones, realmente buscar en internet, averiguar, contener toda la información posible, seguramente va a realizarse un trabajo profesional, ¿no? Buscar al profesional. ¿Pueden entrar a tu página? ¿Tenés una página web también para que...? Sí, doctorbrookman.com, sí. Y pueden, aunque sea, consultarte a vos, que bueno, estás metido con todas estas entidades también que avalan tu profesionalismo. ¿Hace cuántos años que vienes laburando? ¿Hace muchos años? Sí, sí. Muchísimos sí. años. Sí, yo tengo 50 y a los 25 me recibí. 24, claro. Sí. Claro. Así que son muchísimos años. Por lo menos para tener una campana tenés al doctor Brookman, que bueno, que estuvo, que está acá hablando con nosotros, y podés hacer la consulta, ¿no? Primeramente. Tenés así... O sea, caso, por ejemplo, te voy a decir, quiero la cara de tal famosa, quiero la cara de otra. ¿Te pasa, o sea, eso? ¿Pasa siempre nah, eso? Nah, es raro, a veces te traen alguna foto de quiero este tipo de mama. Ah. Vos ves a la paciente y ves si realmente puede quedar bien con esa ese mama. Tipo de mama. Y si, porque a veces te muestran una foto y quiero esta mama. En realidad es la mama que vos generalmente haces, o es la que vos buscás. Es el resultado que vos buscás. Claro. Hay pacientes que no lo podés lograr porque claro. tienen las mamas. O simétricas o viste, no muchas chicas claro. quieren llevarlas hacia el medio, como dicen ellas, claro. Y es imposible claro. porque ya las tienen por la contextura, bien generalizadas, ¿no? Sí. Entonces todo esto también va a depender de lo previo, si no milagros no puedes hacer tampoco. Pero hay así, por ejemplo, que quieren caras o narices de famosas, o sea, te dicen sí. de afuera, por ejemplo, quiero ser Jennifer López, quiero hacer esto. ¿Qué caras así más te han dicho así de famosas, así de...? No, te tiran cualquiera. ¿Te tiran veces, mezclas? Sí, sí, pero bueno, no, eso ni lo escucho. Porque eso es una pavada. No, claro. No, nada. Pongo una sonrisa y sigo para adelante con la nariz que claro. eventualmente le puede quedar si quiere corregir algo. Claro. Y de vuelta la nariz y todo lo que tenga que ver con el rostro tiene que ser acorde al rostro que tenga. Claro. ¿Es malo esta adicción de las chicas de quererse operar todos los días y no sé, en una semana hacerse tres operaciones, dos o tres operaciones? ¿No se puede esto? No. ¿Es malo? La cirugía tiene que tener, primero, la paciente que te viene con que quiere hacerse toda de vuelta no existe. Vos podés corregir algunas cuestiones, es decir, una paciente que tuvo varios embarazos, podés corregir el abdomen, es una cirugía grande. Y en ese momento también te dicen, bueno, pero quiero levantarme las mamas, quiero colocarme prótesis, todo junto no se puede hacer. Claro. Hay algunas cirugías que sí se pueden hacer en el mismo tiempo quirúrgico, una lipo. Dos cosas a la vez, digamos. Por ejemplo, una lipo de flanco con un abdomen, con una dermolipectomía para corregir, bueno, se puede hacer. Sí. Un lipo muy pequeño con un implante mamario también. Claro. Pero ahora hacer dos cirugías importantes... Es riesgoso, digamos. Es riesgoso claro. Porque orgánicamente lo perturbas al paciente. En esta época del año, ¿qué operación eligen más las mujeres? ¿Qué es lo que más sale, digamos, en el mercado? Lo que más se hace en esta época es lipo y mamas. Claro. Para tener un verano espléndido, digamos, un verano para mostrar... Sí, la nariz generalmente se hace más en invierno. Lo que es rostro se hace más en invierno, más con el frío. Porque para poder exponerte al sol y demás ya en verano. Claro, ya en verano. Pero bueno. O sea, que son es más inmediato, digamos, unos implantes de mama que por ahí a un retoque en la cara, digamos, que por ahí tarda más. El tiempo de recuperación varía mucho, depende de la cirugía, claramente. Claro, sí. Depende de la cirugía. Sí. Una cirugía de mama, sí, demora a partir de la semana, recién la paciente empieza a acomodarse. Son 48 horas de reposo, bueno, todo esto se lo indicás a la paciente, cómo tiene que obrar en el posoperatorio, como te dije antes, el posoperatorio es tan importante como la cirugía en sí. Claro, si la claro. paciente no le da bolilla al posoperatorio, el resultado no va a ser el mismo claro. que realmente si lo cumple. Tiene que cumplir todo con esto de reposo y demás, cuando se hace... Sí, a veces, muchas veces la cirugía de mama la pintan como que gran dolor y toda la cosa, y la paciente ve que no es así, y bueno, se empieza a mover, empieza a trabajar a 48 horas, y ahí está el problema. El riesgo, digamos, de que salgan las cosas... Sí, algún hematoma, alguna cuestión claro. que de repente... Claro, claro. Para recuperarte hace 48 horas. Es como decías vos hace un rato, depende mucho del profesional por dónde te encaminas, si te transmite seguridad o no, porque César decía, hay chicas que llegan al momento de operarse y dicen, no, vamos para atrás porque no...
pero eso también es la seguridad que te da el profesional a la hora de operarte. Si realmente te dice, bueno, flaca, ¿sabes qué? Te va a durar 2 días, y después, o sea, que le cuente la verdad y le diga realmente los síntomas que puede tener, las tal vez algún a una secuela o algo secundario, digamos, que pueda suceder. Si realmente se lo aclara, pero le habla con la seguridad y le muestra porcentajes o estadísticas, que realmente le demuestren seguridad a la persona para operarse. Creo que depende mucho el profesional si la persona se decide operar o no, claramente. Totalmente. Para eso están las consultas, sí, ¿no? Sí, previas, ¿no? Para decidirse, no decidirse. Sí. Vos al paciente tenés que aclararle absolutamente todo, desde el principio hasta el fin. No solamente cómo va a quedar, que generalmente lo que quieren las pacientes, sino todo el proceso que tiene que llevar para quedar. Claro. Si no, no va. Es así, esto es medicina, por más que tenga que ver con la estética y por más que, bueno, es así. Y cada paciente es distinta, cada mama es distinta, si tenés un montón de casos totalmente dispares, distintos, y sabés por dónde entrar, por dónde hacer, colocarlo acá, colocar, es decir, todo esto, si hacer la lipo, entrar con el láser de una, hacerlo, es decir, mucha cuestión que tiene que ver con cada uno de los pacientes. ¿Cómo es eso del láser de una en una lipo? ¿Cómo es? Y hay pacientes que yo opto por utilizar el láser. Pero bueno, es un tipo de técnica, la lipoaspiración es la misma. Lo que hace el láser es trabajar sobre la grasa para derretirla, entre comillas. El láser hace eso. Y lo que hace el láser es eso, más allá de hacer una fotocoagulación cuando va entrando y evitar que sangre tanto, porque vos, la realidad es que con la lipo entras a ciegas, con las cánulas. En determinados casos, por una paciente que necesita extraer gran cantidad de grasa o tenés mucho en una zona, vas a estar 4 horas y media trabajando con el láser, que es una cosita muy finita, que no, prácticamente es una fibra muy chica. Imagínate el tiempo que va, entonces ahí ya la paciente la haces exponerse a una anestesia prolongada, completa, de sentido, sí. Entonces en detalles, en temas que vos querés sacarle muy poco, que por la lipo. La lipoaspiración tiene un montón de denominaciones, lipoaspiración, lipoescultura, es siempre lo mismo. Lo mismo, y vos con las cánulas finas tenés que sacar después lo que el láser en este caso diluyó, derritió, es decir, la sacás la grasa distinta, pero en realidad el objetivo más o menos es el mismo. Claro. El láser lo que va a lograr en algo mínimo es que retraiga mejor la piel, se acomode, por las características y las cualidades que tiene el láser. Claro. Pero bueno, no en todos los casos se puede hacer. Claro. Por eso todo esto de nuevo, volvemos a lo mismo, depende de cada paciente y cómo lo vayas manejando. Criterio y de acuerdo a cada paciente, claro. Tiene una adaptación distinta. Sí. Y bueno, le recomendamos otra vez de nuevo a lo que nos están escuchando, de que aparte de la estética ya pasa a ser el tema de salud, porque esto puede repercutir de forma positiva o negativa, en el caso opuesto, en tu salud. Entonces lo recomendable es que consultes y que realmente estés en contacto con profesionales que ya tengan una experiencia medianamente previa, claramente. ¿Operás muchas famosas? ¿Operaste muchas famosas? Alguna que otra, pero trato de no exponer demasiado de esa cuestión. Claro. Sí. No, mantener. No me interesa. No te interesa, digamos, No. Vos tendrías que hacer tu trabajo y bien. Exacto, que quede bien y listo. Porque a veces es cierto, es lo más. Hay gente que no opera bien, pero es lo mediático y es preferido operar bien y mantener un perfil, digamos. Sí. Que el famoso tal sabe cómo buscarte porque sabe que. Que estás. Aparte, como que el medio prejuzga mucho a las cirugías estéticas, porque operan a 200.000 personas y una tiene secuelas negativas y ponen eso en el aire. O sea, todo lo que se hizo bien no lo muestran claramente. Exacto, un caso en particular. Es lo que yo comentaba antes. Y queda mal. En este momento, los quirófanos de Argentina están llenos de pacientes. Totalmente. Haciendo todo tipo de cirugías y más de uno no va a salir de quirófano. Es decir, porque están operando patologías que recontra complicadas y que bueno, son muy difíciles de llevar adelante, entonces y ninguna sale en los medios. En cambio, una lipo hecha en una cueva, como decís vos, y salió mal, y bueno, pero nadie pregunta en dónde se hizo, quién se hizo, salió por todos lados, salpicando a todo. Sí, salpica todo. El título es salió mal, claro. Pero nada más, es cierto eso. Y a veces, bueno, viste. Otro caso de mala praxis. Claro, si vos lo haces en un lugar donde tenés un cardiólogo mirando el monitor constantemente, tenés un espejo
de ese mismo monitor afuera y otro en otro, es decir, tres cardiólogos están mirando un mismo monitor, por lo, y tenés a tu anestesiólogo que es de recontra trayectoria también, que es fundamental dentro de una cirugía. Sí, claro. A tu ayudante que es cirujano plástico como vos. Todos los riesgos se minimizan. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Cuántas personas trabajan en el cuerpo de una persona? Por ejemplo, para hacer una lipo o para hacer un implante mamario. ¿Cuántas personas están alrededor de la paciente está en ese momento? Tu ayudante, que tiene casi la misma formación que uno. Está la instrumentadora. La instrumentadora quirúrgica, sí. Cardiólogo, anestesiólogo. La circulante de quirófano, que está al tanto de todo lo que va pasando. Que también es una instrumentadora, pero es circulante. Claro, va circulando dentro del quirófano para darte todo lo que necesita la... instrumentadora. La instrumentadora, exacto. Totalmente. Sí. Claro, son... O sea, aparte, como decís vos, eso hace de que sea todo más seguro, ¿no? Más vale. O sea, a ver, una lipo la puedo hacer en mi consultorio. Si querés, claro. Pero en mi consultorio, digamos, lo que en el quirófano es una pavada, en mi consultorio es una desgracia. Claro. Es decir, porque la paciente hizo cualquier reacción a lo que no hizo nunca antes. Claro. Cualquier cosa que le introduzcas o lo que sea, lo hizo en mi consultorio. Claro. Está complicado de tener que estar pidiendo una ambulancia para trasladar. Es terrible. Y en cambio, si vas a las cosas como se deben en una clínica reconocida, asegurás. Exacto. Claro. No, listo, eso pasa a ser. Está todo prevenido. Está una pavada. Claro. Está todo prevenido. De mañana opero a una paciente y me dice: mira, doctor, tengo asma. Soy asmática. ¿Me puedo operar igual? Y yo sí, te puedes operar sin ningún tipo de problema. Lo primero que te va a preguntar el anestesiólogo si tenés algún antecedente, claro, que tenga que ver con eso, y él va a actuar en base a eso para, claro, que no te pase absolutamente, claro, nada y vos no tengas ningún episodio ni antes ni después. Claro, claro, claro. Entonces todo esto... Estás cubierto, digamos, obvio, con... Claro, claro. Si no estás, y yo confío ciegamente en el anestesiólogo, que es fundamental en la cirugía, vos si no tenés que estar mirando el monitor, yo nada. Claro. Yo sé que él está controlando absolutamente todo. Esto es fundamental, porque vos estás relajado haciendo lo que tenés que ¿Hay hacer. ¿Hay cirugías que se, digamos, que son anestesias así locales? Por ejemplo, para Lola, si es anestesia completa, ¿cómo es? Sí, algunos lo hacen con local, yo no lo hago con anestesia local. Totalmente. Sí, está dormida. Ah. Sí, la paciente está dormida. Que para una mejor, no, digamos, es mejor, digamos. Digamos, sí, a mí me gusta más, claro, que la paciente esté totalmente dormida, claro, más que nada porque yo generalmente el 99% de las pacientes las opero con la prótesis retromuscular debajo del músculo, así que no hay anestesia local que logre, claro, claro, realmente dormir. Que se extienda y que claro. Sí, claro, digamos, vos tenés una limitante, porque a veces pensamos que la anestesia local es más inocua que una anestesia general o una neuroleptoanestesia, que es un término medio, pero... a veces para dormir una zona importante tenés que colocar tanta anestesia local que a la paciente la pones más en riesgo que si le haces una anestesia general. Obvio. Claro. Estamos equivocados con eso, pensamos que es cierto, pero locales. Si tengo que sacar un lunar, tengo que poner dos pinchazos de anestesia local, está todo bien, pero si tengo que dormir una mama con anestesia local, estás ahí. Claro. Sí. Hablaste del implante retromuscular que vas detrás del músculo. Sí. ¿Qué diferencia hay, digamos, obviamente, más allá del hecho que uno va adelante y otro atrás? ¿Por qué se decide poner atrás y no adelante, por ejemplo? La técnica retromuscular surge a partir de que delante del músculo, es decir, debajo de la glándula, cuando esto comienza, se encapsulaba muchísimo. El organismo la rechazaba y generaba una cápsula muy, muy, muy dura, poco expandible, es decir, la prótesis quedaba muy dura, muy fija. Entonces, no quedaba natural, digamos. Claro. A partir de ahí surgen las prótesis texturizadas para disminuir este tipo de cuestión debajo de la glándula siempre. Después surge la técnica que surge en Europa, la técnica retromuscular, que es colocada debajo del músculo, donde la prótesis al organismo le resulta más difícil tomarla o encapsularla o agarrarla. Okay. ¿Sí? Ok. Entonces, y queda mucho más natural la mama. Digamos, de vuelta. Existe la técnica retromuscular y la retromuscular. Yo no digo cuál es mejor, va acorde a cada paciente. O sea, vos haces la que más hago es la retromuscular. Claro. Hay médicos que hacen la retroglandular de manera excelente, sí. Muy buenos resultados. A mí me gusta más. Hay pacientes que no, que la tengo que hacer retroglandular porque no es el caso, es una pseudoptosis, tiene glándula, es decir, hay algunos casos puntuales que la tenés que colocar debajo de la glándula. Claro, totalmente. Pero yo generalmente trato de colocar debajo del músculo. Que queda mejor, más natural y más a tu criterio, claro, a tu criterio queda más, sí, más dura, no tan dura, no, es más, es como... Por eso,
de vuelta, hay un médico que capaz que tiene desarrollada la retroglandular, le queda bárbaro y genial y sigue con eso. Y sigue con eso, claro. Y está todo bien, digamos, está todo bien. Es otra de las técnicas. Ah. Bueno, ha sido un placer tenerlo al doctor, porque realmente nos sacó varias dudas y nos va a seguir sacando dudas. Bueno. Cada semana tiene que venir a sacarnos una duda, por lo menos, o dos dudas. Sería interesante que la semana que viene pueda volver para comunicarnos más cosas y más preguntas de la gente. Esto es algo que realmente no se sabe mucho, porque todo el mundo habla de oído y nadie sabe exactamente cómo son las cosas. Y bueno, que realmente que empiezan a hablar de este tema cuando hablamos hace un rato, cuando pasa algo malo. ¿Y por qué no hablar cuando realmente está pasando algo bueno y la gente está diciendo operarse cada vez más porque quiere verse linda para el verano, por ejemplo? ¿Por qué no hablar de esto cuando las cosas están saliendo bien? En este caso vos me contaste que los están llenas las salas y las cirugías estéticas están en este momento del año justamente su esplendor, digamos, comercial, así que está saliendo todo bien. Y volvemos a repetir que los medios por ahí son un poco duros y la verdad que los doctores no tienen la culpa de eso. Claro. No, para nada. En este caso nosotros queremos informar y queremos que la gente aprenda y sepa, por lo menos consultar, como dijo el doctor, ¿no? Mirar en internet a ver quién es más prestigioso, qué operaron. Digamos, por lo menos ir a la fuente, a las sociedades que avalan tu trayectoria, porque yo puedo poner en internet cualquier cosa también. También, claro. Pero la realidad es que si estás inscripto y avalado por una sociedad. Saber quién está inscripto, además, claro. Y ahí ver los cirujanos que están digamos, ahí. Digamos, saber quién es cirujano plástico, no cirujano, etcétera, no, etcétera. Que puede ser excelente en su especialidad. Bueno, pero también ya estás expuesto y sabes que no es cirujano plástico. Y va vos, me voy a un cirujano estético, un cirujano de onda, un cirujano de moda. Pero a mí me gusta un cirujano más. Y también averiguar, entrar a la página del Ministerio de Salud y ver las especialidades médicas reconocidas. Claro. Ahí te la dejo picando. Ahí me la dejas picando, para la semana que viene. En esto, doctor, existe mucho, repito, el marketing viral, ¿no? El boca a boca. No, mi tía se operó de tal cosa de la mama y le quedó muy bien y se operó con tal. O sea, es mucho de boca a boca también en lo que va transmitiendo las personas a otras, ¿no? Creo que eso te transmite también más confianza cuando decís una amiga o un familiar se operó y salió todo bien. Creo que eso también habla muy bien del doctor. Generalmente es así. Generalmente. Ahí está. No, generalmente es así. Generalmente los fundamentales de boca a boca. Y a muchos también te buscan por catilla de prepaga y ver si estás también ahí. En las prepagas reconocidas. Pero viste que somos, no sé si los argentinos, pero somos de cuando encontrás un médico en la cirugía, en la especialidad que sea, seguís toda la vida con ese médico. Totalmente. Es como que tenés tu urólogo, tu cirujano, es como que no querés, aparte si te hace las cosas bien, por supuesto, ¿para qué vas a cambiar, no? Sí, yo. Te aconseja, te hace las cosas bien. Eso es. Lógicamente operás a una hermana, después viene la otra, eso, y la otra. Sí, es lo ideal, o sea, pasa en todas las especialidades de la medicina. Vos encontrás un clínico que te dice la posta, que te encontró, te conoce y ya te seguís ahí. Ajá. Y me imagino que la cirugía tiene que ser más todavía. Sí, es así. Encontró el punto, digamos. ¿No? Sí. Bueno, doctor, muy agradecido por esta consulta, esta prevención, y me dejó picando algo que la semana que viene se lo vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que me dejó picando? No, aquí hay que ver también qué especialidades son reconocidas. Ah, es decir, perfecto. Por esto de que, viste, la medicina comética y toda esta cuestión. Sí, le tiró un palito. Bueno. Mirar, a ver si... Perfecto, solo queremos ampliar un poco sobre eso. Perfecto. ¿Nos quiere dejar, doctor, su página, ¿dónde están sus consultorios? ¿Dónde podemos ubicarlo, digamos? La página es drbruckmann.com. Perfecto. Ahí están todos los datos. Sí. Pueden las chicas consultar, hay muchas chicas que nos llaman, quieren consultar, quieren venir a ser famosos acá a Buenos Aires, mucha gente del interior. Sí, el mail es, creo que es info@drbruckmann.com. drbruckmann.com. Así que bueno. Es todo lo mismo. Lo quiero repetir para las chicas que están escuchando. Atención chicas, info@drbruckmann.com, que bueno, esa es la página también del doctor Bruckmann que nos vino a visitar hoy a la tarde y nos sacó todas las dudas que teníamos. Que lo consulten al doctor, ¿no? Sí, gracias, que lo consulten. Con respecto a la obra social, obviamente tiene que tener un permiso de un médico clínico, tiene que tener algún problema para operarse estética que la obra social reconozca. ¿Cómo es eso? Si es un tema de reparadora, de cirugía reparadora, sí. Es decir, por ejemplo, vos tenés... no sé, un tumor de piel, una lesión de piel, lo que sea, claro. Lo ideal es que vaya a un dermatólogo, el dermatólogo te lo deriva como para resecarle esa lesión o lo que sea. Si es estético, hay prepagas,
que tienen planes donde sí, cubren. Obviamente pedís una autorización a la prepaga y vuelve la autorización y se hacen cargo de la cirugía. Ah, ¿sí? Perfecto. Hay planes muy altos que, ¿sí? que lo, ah, bueno, lo contemplan. Está ¿sí? bueno, está bueno. Bueno aclararlo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nada, Adrián Brugman, la verdad que me encantó. Bueno. Fue muy nutritiva esta sí, charla. Muy lindo. A mí me gustó mucho. Muy lindo. Bueno, lo esperamos la semana que viene, ¿eh? Okay. Para seguir hablando, lo que fue picando. Gracias, Adrián Brugman, doctor. Cirujano plástico, pasó en Baradísimo Radio. ¿Lo despedimos con un aplauso? ¿Está el efecto? Y música, vamos. Aplauso para Adrián Brugman.